¡Ay, chicos! Bienvenidos a una nueva edición de Jota Juega en Tetris DS. Sí, no me pregunten por qué se me ocurre jugar esto. Ando medio difónico encima. Y bueno, me voy a poner a jugar este juego porque de verdad era un minuto de descanso, de descarga. Sé que les tengo toda la programación del canal y no he jugado nada, no he grabado nada. Estaba más preocupado más de vivir mi vida, de hacer mis cosas que de ponerme a jugar, así que vamos allá mejor. Aparte creo que es el minuto en que les puedo contar un poco más de mi vida, de mis cosas, de lo que he hecho, de lo que no he hecho, así que por esa misma razón preferí ponerme a jugar un poco con mi DS. Bueno, la DS del PC. Y bueno, si se pongan a pensar, ¿por qué me puse a jugar Tetris DS si es un juego tan, comillas, fácil como todo el mundo? Bueno, ¿cómo tan fome que me noté jugar Tetris? Bueno, seamos honestos, les debido al juego de DS. Tetris DS de por sí es un juego que me gusta mucho. Me relaja. En un minuto en la pega también mi compañero llegó y me pasó su DS porque estaba madiado, estaba con las ganas de decir, puta, ¿por qué no puedo darme vuelta el juego? Y con juego llegué al nivel 12, 11 y igual perdía. ¿Por qué? Por la velocidad del juego, porque no sabía dar vuelta las piezas, porque la música lo estresaba, no sé, cualquier excusa curiosa. Bueno, cuento corto de que ya. Primero, si ustedes se preguntarán dónde estoy, no estoy en la casa, estoy en un minuto post pega. Llegué, pesqué mi computador y bueno, como tengo la consola en el computador, no quería ocupar la palabra, y obviamente el juego es descargable y está en todas las plataformas para que esté ese, dije ya, pues pongámonos a jugar y grabémoslo. Sí, imagínense, estoy en un mall. Estoy en un mall grabando y la gente me está mirando con cara de ¿qué chiste está haciendo este weón? Bueno, aquí ya tienen algo más, que es una forma random de hacer un video random, de cosas random, de mi vida random. Todo es random. Random es la palabra del día de hoy. Bueno, si se dan cuenta estoy difónico, es porque ocurre que he pasado unas noches muy destapado. Me han destapado las patitas. Y bueno, no queda de otra más que seguir trabajando, porque no voy a pedirme una licencia por, oiga jefe, ¿sabes qué? No podría trabajar porque estoy resfriado. Encima tengo que ir a Lollapalooza el próximo fin de semana a trabajar, porque yo trabajo, yo soy de esas personas que no puede disfrutar Lollapalooza, o sea, tiene que ir a disfrutar. Lo único que puedo disfrutar es escuchar Lollapalooza desde afuera. O sea, bueno, pero es nada, o sea, igual entro con ella, no tengo que gastar la... ¿cuál es la entrada de Lollapalooza? 60 lucas, 70 lucas. Pero no es lo mismo, obviamente, igual después terminé viendo las grabaciones y todo, pero no es lo mismo, ustedes entienden. También hice este video random, aparte porque me caí en la risa y quería demostrarle a mi amigo de que se puede dar vuelta al juego de una manera bastante fácil. Y ¿cómo se llama? Que es un tema de concentración. Si tú puedes concentrarte y entre comillas estar jugando y hablando, que es lo que estoy haciendo yo, es súper fácil de darse vuelta al juego. Obviamente siempre te van a mandar condoro. Por ejemplo, ahora, si se han dado cuenta, no me han mandado ningún condoro. He estado súper piolito, tranquilo, porque, pucha, estoy en el nivel 3, o sea, está la velocidad súper, súper lenta, ¿cachai? Da como para hacer las cuestiones lentas, para pensar sus milisegundos. Pero ya después de que pasé el nivel 10, esta cuestión se vuelve estúpida. Y obviamente ya al final las piezas las terminé dando vuelta como 20 veces antes de ponerlas. Así que no. Pero bueno, eso más que nada. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, este video así como veo, va a ser un video muy largo. ¡Ah, conchetumare! ¡Escuchen esto! ¡Oh, conchetumare! Tema liado, la raja. A mi gusto, el mejor soundtrack que tiene un juego de Tetris es este. ¿Por qué? Ya, todos los juegos de Tetris tienen sus canciones especiales. El Tetris de 64 encuentro que es un Tetris maya. Otros juegos de Tetris más clásicos, bueno, tienen sus canciones de Tetris. Las de Dr. Mario también son buenas, pero este juego, aparte ya de ser una versión moderna de Tetris, de juntar lo mejorcito que tiene Nintendo, para algo, fue el primer juego de Tetris para la DS. Juntaron todos los personajes más icónicos de su, ¿cómo se llama?, de su franquicia, y están aquí, y tienen un pedacito.
por ejemplo, las primeras etapas ya, puta, los Mario 1, el Underground y ahora, puta, Mario 3. Y eso sí, ojo, se supone que tengo que llegar al nivel 20. Porque llegando al nivel 20 esto se acaba y podríamos decir que me lo doy vuelta. Porque luego le he puesto el Endless, lo que salió al principio, o sea, podría llegar hasta el nivel 40, 50, 60. Pero hubiera sido un chiste. Hubiera sido un chiste llegar hasta el nivel... hasta que yo muriera, ¿no? ¿Para qué? Preferí hacer un video piolita hasta el nivel que se pueda, hasta el nivel legal, que es el nivel 20. Y bueno, aprovechamos de escuchar todas las canciones del juego. Es lo más entretenido. A ver, vamos por otro Tetris. ¿Por qué siempre cuando quiero sacar un Tetris y me falta un palo? ¡Ahí está! ¡Oh, hermoso! Y la música, por favor, da ganas de jugar. Dan ganas, una wea. Como que dice, bueno, juégame. Yo, oh, que tú super. Yo debo admitir, cuando lo jugué, dije, ah, vamos a jugar Tetris. La primera vez que eso fue como se nos 6, 5 años atrás, cuando venía recién saliendo la DS. Dije, ah, ya, me pasaron una consola, porque en ese entonces no estaba para hacer la persona en computador. Llegué, me lo puse a jugar. Tranquilamente. Tranquilamente. Paso al nivel 4 y suena esta canción y dije, oh, me mojé. Y dije, ya, tengo que comprarme una DS. Nunca me la compré, pero bueno. Ahora lo puedo jugar el PC, no es lo mismo. Todavía quiero comprarme mi GBA. El otro día la estuve cotizando, no estaba tan cara, pero le faltaba la tapa a las pilas, así que... Si quiero comprarme una GBA, la quiero completa, incluido los cables. Pero bueno, hay que ver a Furupawa de nuevo, a ver qué onda. Ojo, Furupawa, explica este programa. Ya, po. ¿Qué más? Ya, llevamos 6 minutos y medio de video. Más que nada, también quería hacer este video por un tema de que no he hecho vlogs, si se han dado cuenta, no he hecho videos, no he hecho nada. He tenido mi vida demasiado privada, como privada, no de privada, de encerrado, de libertad, pero ya me sé que he querido ocultar un poco las cosas porque no quiero tener problemas. Porque ya, otra vez con el Underground, sorry. Pero ya me han estado deseando mucho, me han estado agobiando. Uno llega, hace su vida, sale, se divierte, rehace su vida después de tantos problemas. Y al final, puta, más lo que hacen es juegarte, que es dejarte hacerte feliz, ¿cachai? O sea, sé que esto pueden ser palos, pueden ser odiosidades, pero bueno, aquí. ¿Para qué más? Yo estoy haciendo mi vida, estoy haciendo mis weas, terminé una mala relación que ustedes ya supieron. Que intenté darle vuelta como 5 o 6 veces, que al final preferí no valerle la pena. Suena feo ocupar la frase mirar para el lado, pero prefería venderme un poco a mi vida. Hice mis cosas, salí, me divertí, seguí conociendo gente. Estoy con una muy buena mujer ahora que me está acompañando en todos los sentidos. ¿Cachai? Entonces, como, ¿para qué seguirle dando leña al fuego? Yo dije, ¿para qué? Hay weas que hay que terminar. Hay weas que hay que acabar y hay weas que hay que seguir. Pero llega un momento en que tenés que decir... Otra vez con Mario 1, sorry. Y hay weas que hay que seguir y decir, puta, está bien, weón, está bien. Pero, a ver, le pregunto algo. Y les pregunto a todos ustedes, porque creo que es lo más lógico. Si llegas y estés jugando, estés divirtiéndote, estés pasando tu vida, estás conociendo nueva gente, rehaciendo tu vida, enamorándote de nuevo... ¿Para qué chucha huele a tu ex? Bueno, me han llamado por teléfono en innumerables ocasiones. Yo sigo diciendo, a mí, yo estoy yeteado. Yo necesito que me hagan un machitún, un exorcismo, no sé qué weá. Pero bueno, a ver. Me saqué la cresta, ya segunda vez que me saco la cresta, en bicicleta. Ahí la bicicleta otra vez está hecha mierda. ¿Cómo se llama? Me llaman por teléfono para huevearme. Diciendo de que, dos puntos, yo ando subiendo fotos subidas de tono, por no decir porna, por no decir piluchas desnudas y videos a internet. Sabiendo de que nunca, pero déjame decir así, nunca he subido un puto video a internet de minas en pelota y demás cosas. Ni siquiera grabé videos con ellos, o sea, es como... A ver, respóndeme, ¿dónde chucha ponía la cámara? ¿Dónde? No, imposible, pues me tiene que tener que tuviera una GoPro metida en medio de mis ojos, pues bueno, o sea. Entonces que no me vengan con weá, para llamarme y molestarme. Encima, otra weá que después me pasó. Se me perdió el teléfono. Bueno,
Eso fue positivo porque al fin y al cabo me compré un equipo nuevo, que era el que quería, pero como se me mantuvo el número y todo, y ¿qué me sirvió? Pues dije, ah, que no me gusta cambiar los números de teléfono, son como, tenéis tantos años con el número como para qué cambiarlo. Y lo primero que hacen, te llaman por teléfono para huevearte. Como para la wea. Después te agregan el WhatsApp, porque obviamente ya cambio de WhatsApp y todo, y te mandan conversaciones de audio. Como, ¿para qué, weón? ¿Para qué? ¿Para qué vivir? ¿Para qué seguir hueveando? Alguien se va a encargar de joderte la vida, de hacerte feliz y pagar todo el daño que hiciste. Es como, pero yo voy a andar metido haciendo wea, ¿para qué? Dígame la verdad, ¿para qué? ¿Qué gano yo con eso? ¿Problemas legales? ¿Estando en juicio? ¿Que lleguen los pacos? No, por favor. Hay gente que está demasiado loca en estos últimos minutos. Seamos honestos, yo he tenido hartas pololas, he sido bien pololo, pero he tenido mujeres y mujeres. He tenido mujeres cuerdas, mujeres sanas, mujeres locas. He tenido de todo. Y sí, debo admitir que la mujer... Permiso, si se escucha lagueado, no es culpa del juego, es culpa del PC. Sí, estamos en el nivel 10, estamos peleando con Bowser. Si se dan cuenta, yo estoy jugando en un costado, pero la imagen que se ve arriba es la imagen que se ve a la izquierda es la imagen que se tiene que ver en la pantalla de arriba de la DS. Pero bueno, para lo que no se vea tan desordenado, preferí ponerlos de lado, así que yo estoy jugando en el lado izquierdo. Y en el lado derecho ustedes están viendo lo que yo estoy haciendo. Entonces, ¿qué? ¿Para qué? ¿Para qué salir con weá? Como... Vaya, ¿qué está diciendo? Que ya me gustan las minas locas, me gustan las minas que tengan su idea. Pero a ver, suena tonto lo que voy a decir. Una loca cuerda. Ya, entonces seguimos con los personajes, por favor, en el juego. Ahora venimos con Link de The Legend of Zelda. Y si se cuentan, la canción es la canción de A Link to the Past. Ya, todo el mundo se la sabe, pero es una versión remixada que para hacer sonido de tenis suena muy bien, está muy bien hecha. Bueno, sigamos. Espero que bueno, sé que voy a llegar al día 110 y voy a seguir hablando porque estoy demasiado madeado. Y aquí es donde ya empieza el juego a cabronarse, que tengo que darle como 50.000 vueltas a las piezas, porque si no después se me quedan pegadas. Y ahora van a empezar los cagazos. Ahora sí que sí, me voy a mandar un montón de cagas. O ya me mandé una. Ay, Dios mío, ahora empieza la caga. Que chico, no me puedo concentrar. Esto es lo que pasa, cuando llegas a este nivel, es cuando empieza a quedar la caga. Mi amigo, por ejemplo, que me pasó su DS, llegó y me dijo, oye, ¿sabes qué? Aquí es donde yo muero. Pero paso al nivel 10 y cago. Y yo como, bueno, es porque le falta concentrar. Entonces, ya ahora estoy en la misma. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Métete ahí! Ahí sí. Ya. Metroid. Si alguna vez jugaron Super Metroid, sabrán qué canción es esta. Y bueno, si dan cuenta, estamos jugando Super Metroid en la pantalla de la izquierda. Mientras yo sigo jugando Tetris en la pantalla derecha. Se dan cuenta, aquí ya tengo que concentrarme porque si no me voy a sacar la cara. ¡Ay! Ya. Baja, baja, baja. Ya, ahí sí. ¡Buen! ¡Ah! ¡Fresas de mierda! Se dan cuenta que aquí es donde ya uno se empieza a encabronar, a chaputear. Y demás, weá. Lo peor de todo es que no sé si el juego está. La inteligencia artificial del juego está adecuada para que cuando te equivoques, te salgan las peores piezas del juego. Es una cuestión que como que te daba a pensar. Que el juego quiere cagarte. Pero por eso mismo está la pieza guardada, que es la pieza de emergencia. ¿Pero de qué te sirve si igual te vaya a mandar la cagada? Sí, señores. Donkey Kong 1. Donkey 1. Bueno, es un buen juego. Pasable. Para la gente que se dio la paja, sí, yo debo admitirlo, que yo cuando era chico tenía 5 años, estaban los flippers de la Pumanque, donde actualmente está la tienda que vende cosas de auto y cuestiones así. Había unos flippers y era enorme, era igual de la grande y estaba lleno de flippers, había una... ¿Cómo se llama?
una montaña rusa, ¿no? Así, era la raja. Y ahí yo fue mi primera vez que jugué el Mario con Donkey Kong, este mismo que ven en la pantalla. Lo jugué en... lo jugué en arcade. Y yo como, ¿qué chucha? Y yo con cuál conocí el Mario 3, el Mario 1, nunca supe eso. Ah, después que supe un poco de historia y me fue involucrando y ahora soy el gamer que soy, ¿cachai? Pero no es lo mismo. Balloon Fight. Otro juego clásico de la consola Nintendo. No, no es Super, es Nintendo. Nunca lo jugué. Pero, si se dan cuenta, es un personaje que está arriba de los globos y tiene que pegarle a los otros personajes que tienen globos. Y si y tienen que dejar hacerlos caer a todos. Es un buen juego, práctico, pero complicado. Así como yo tengo las complicaciones de poner piezas y mandarme cargazos una y otra vez. ¡Ah! Encima con el PC lagueado, es un cacho. Ya. Lo peor de todo es que se dan cuenta cuánto se demora en bajar la puta pieza. Antes, en los primeros niveles tuve que acelerarlo, ahora no, ahora la voy a bajar al tiro y es como... Si no la pusiste bien, cagaste. Ya. Ya. Ya, ahí sí. Puta la weá. Ya, vámonos de aquí. Por lo menos no voy... No voy tan arriba, no me gusta pasar la mitad, así que eso me mantiene más o menos tranquilo. Déjenme concentrarme un minuto porque si no, no voy a poder jugar bien y obviamente este juego se va a ir a la mierda. ¿De qué me estás hablando? Ah, de la cuestión de las minas. Ya, pues entonces, ¿qué es lo que pasó? Mi ex, yo sigo diciendo que llegó, me tiene así como medio cargado, digámoslo así, francamente, porque ella me sacó la cresta, me anda hueveando, me anda persiguiendo. No, los Ice Climbers. Un juego que todos tienen que jugar. Si no lo jugaste, si no jugaste Exclaimers, no tuviste infancia. Juego culiao lindo. Lo que siempre me gustó fue la canción de Exclaimers. Lo peor de todo, yo cuando estaba en el Smash jugaba con los Exclaimers porque era el personaje más OP del juego. ¿Dónde has visto un personaje que juegas con dos personajes? ¡La raja! Pero no, tuvieron que sacarlo los juegos. Entonces era un personaje más rasca, más rebuscado, que nadie conoce. Va solamente para subir su franquicia, mientras tanto los clásicos se quedan ahí. ¡Una mierda! ¿De qué estaba hablando? Allá. Ya, entonces yo como... ¿Qué me caliento, güey? ¿Para qué me caliento la cabeza con la weá y todo? Yo no voy a hacer nada. Yo me siento tranquilo. Es molesto. Es molesto que llegue una mina X a huevearte. Mira, gracias a Dios no estaba con mi pareja, weón, porque si no, o estaba con mi pareja y estoy más que seguro que mi pareja me quita el teléfono. Y lo primero que hace es echarle la puntilla. Estoy más que seguro. Mi mujer es una dama. Es una dama, ella ciega, se comporta, súper decente, pero obviamente si ya llevo un minuto en que personas del pasado te llaman y te huevean, es como ya para la. Estoy para la. ¿Para qué? ¿Qué ganas tú con eso? ¿Para qué? Mira, ella también tuvo una persona que también la estaba hueveando, pero tomó la decisión de cortarlo. Yo también tomé la decisión de terminar una hueá de cortar la cuestión de relación con esta chica, pero esta chica sigue hueveando. Concha, ¿sabes qué? No, ¿se dan cuenta? Tengo que hablar de alguien que me hace mal, que me trae por los recuerdos. Mira, ya estoy a punto de perder, weón. Ya, voy a concentrarme. Ya, si se pongan a pensar, ¿qué juego es este? Es Excitebike. Los que tienen el Mario Kart 8 saben qué juego es, y obviamente... ¡Ay! ¡Ah! ¡Métete ahí! Ya, saben cuál es el Excitebike, y este es el Excitebike original que obviamente estuvo en NES. Y sí, es excitante. ¡Métete! No, ahí. ¿Dónde va esto? ¡Ah! ¡A eso! ¡Puta, no sirvió de nada! ¡Ah, cuchillo, me lo voy a perder, weón! Voy a perder y no voy a poder darme vuelta el juego, weón. No puede ser. Mira, yo creo que aquí si llegara a perder, va a ser culpa del lag. Porque seamos honestos, ya, este juego me lo he dado vuelta miles de veces. Tanto aquí en el PC como en la consola, entonces... Como así, en la misma DS en físico, entonces como llegar y perder aquí sería demasiado... No sé si la palabra es repudiante, pero... ¡Oh! Eso. Ya, baja. Sigue bajando. Vamos más abajo. Eso, ya. Ahí me puedo calmar un poco.
ya, pero igual, se entiende. ¡Basta la wea, me equivoqué! ¿Saben qué? No voy a seguir hablando más, wea. Voy a concentrarme en jugar, porque si no, voy a llegar y al final voy a terminar perdiendo el juego. Ustedes se van a cagar la cabeza de mí, que no lo pude dar vuelta. Yo sé que voy a crecer en el nivel 16, todavía me falta. Perdón, 17, porque me falta una línea. Ya. Ahí sí. Ese juego nunca lo jugué, no me acuerdo cuál era. Era como la versión pirata de Buster Movie, pero nunca supe cómo se llamaba. Ya. ¿A dónde va esta pieza? No, ahí no. Aquí. Ya. Ay, weón, voy a perder. No quiero perder. No. Ya, no. Y se dan cuenta cuando estoy en lo más mal, te sale esa cuadrados culiados que no te sirven de ni una wea. Ay, voy a perder, wey. Mira, estoy a media línea de perder, wey. Media puta línea de perder. ¡Ah! ¡Palo culiao! Eso. Si pierdo, me voy a la mierda, wey. De verdad, voy a echar un grito peor que cualquier youtuber echando. Spoiler. O copyright más que nada. Lo maté, morí con chito, morí. Peor que eso. Vamos. Que no le doy vuelta. Tengo que demostrarles a todos. Bueno, también esto es una pequeña herramienta de, ¿cómo se llama?, de relajo. Es chistoso. Yo me relajo jugando cosas estresantes. La gente diría, Jorge, ¿estás loco? Sí, estoy cagado en la cabeza. Todo el mundo lo sabe. Ya, este juego tampoco sé qué es. Esto también es un juego de NES. Es como Punch Out, pero más rasca. Así que tampoco sé cómo se llama. Para la gente que se sepa el nombre de estos últimos juegos, por favor déjenmelo acá abajo en la descripción, que yo no me acuerdo. Ya. Concéntrate, Jorge, porque de verdad tienes que pasar este juego rápido. ¡Vamos! ¡Métete adentro! ¡Eso! Ya. Dios mío, no me puedo concentrar. ¿Saben en qué estoy pensando ahora? Estoy pensando en de qué son las 4 y media de la tarde y de que yo no debería estar aquí. Yo ya debería estar viendo cuestiones en patronato, saliendo. ¡Ah! ¿Se dan cuenta? Me voy de la idea de lo que tengo que hacer, que el juego y queda la cara. ¡Vamos! ¡No! ¡Voy a perder! ¡Ah! ¡Palo, sálvame! ¡Yo soy Julia! ¡Ah! Voy a perder. ¡Ah! Ya, mira, Julia, quédate ahí. Ya. Ese juego todos lo conocen. Backhound. Así que ya, ahí no les voy a dejar más. Mira, mira, lo único que pido ahora ni siquiera es pasar mi propio récord. El que está en rosado. Lo único que pido es terminar el juego, por favor. Es la única agua que pido. Por favor. Viene un palo. Vamos, resiste. ¡Eso! Ya. Me puedo calmar un poco. Comillas, porque igual tengo que mover las piezas rápidamente, así que. Pero puedo calmarme un poco en el sentido de que. ¿Cómo se llama? Ya sé de que no va a pasar nada. ¡Abajo! Bienvenidos al nivel final de Tetris. Las últimas 10 líneas con la canción original de Tetris, mezclada, pero original. Suena muy la dura, suena la raja. Ancient Tetris se llama la versión. Me acuerdo de un youtuber que ya no está con nosotros porque está haciendo su vida y hizo su versión cantada de esta canción. Y nunca podrás ganar, porque al final siempre perderás. A veces, como que me llega la letra, porque cuando llevo un minuto que me frustro. ¡Vamos! ¡Pero de vuelta! ¡Me quedan dos líneas! ¡Me queda una línea! ¡Vamos! Gracias, señor. Gracias por darme la paciencia de poder darme vuelta un juegazo
como este. Superé mi propio récord, me siento tranquilo. Valió la pena. Espero que les haya gustado el video, chicos. A mí me gustó mucho. Les voy a dejar... No, ¿saben qué? No les voy a dejar nada los créditos para aquí. Les voy a mostrar un pedacito nomás porque... Aparte ya tengo el computador todo lagueado, así que... Se escucha la música como la juega, así que no. ¿Saben qué? Chao créditos, me cansé. Bueno, se ha muerto el juego, cambiaron la pantalla de inicio, tengo puros cubitos cayendo. Y bueno, vuelves al inicio, no tiene mucha esencia. Es un juego muy bueno, se los recomiendo, los que tienen de ese jueguenlo. Nos vemos en un próximo video, tengo que grabar mis series, así que no sé lo que voy a hacer, pero por eso, nos vemos. Cuídense, hasta la próxima, adiós.